Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos. Yo acabo de hacer un desmadre con el café, como que me puse nervioso, quise hacer muchas cosas a la vez. Ay, Dios mío, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, amigos, amigas. Y todos ustedes, los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este, perdón, su programa favorito, el Círculo de Lectura. Y hoy vamos a hacer algo con lo que estamos atrasados en este canal. Hoy vamos a platicar un poco más a profundidad de este compilado de cuentos bonito, interesante, sexy, sensual. Y que la verdad, pues vale la pena leer, ¿no? Ahora con todo esto de que la señora Poniatowska está, como siempre lo ha hecho, dando de qué hablar, ¿no? Y hasta la fecha, a sus más de 18 años de vida, pues acaba de ganar una medalla y la chingada, ¿no? Entonces creo que tenemos mucho de qué platicar. Lo discutimos hace mucho tiempo. Digo, más bien lo leímos hace ya un rato. Básicamente es un compilado de cuentos de la señora Poniatowska que se lanzó para conmemorar, por lo que yo entiendo, porque tampoco es como que hay mucha información, el Día Nacional del Libro, del 12 de noviembre, por la Asociación Nacional del Libro, la Cámara Nacional de la Industria Editorial y la Secretaría de la Educación Pública. Así que pues sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan, vamos a empezar comentando a Elena Poniatowska de Noche Vienes. Mi más sincera opinión al respecto. Así que bueno, Elena Poniatowska, de Noche Vienes. Las mujeres son las grandes olvidadas de la historia. Los libros son la mejor forma de rendirles tributo u homenaje. Elena Poniatowska. Y con esta frase me gustaría comenzar. Tiene ella muchas frases como muy coloquiales, importantes y además muy interesantes, ¿no? Pero sí creo que me gustaría empezar con esta en particular, porque tiene toda la razón, güey. La señora Poniatowska, las mujeres son las verdaderas y las grandes olvidadas de la historia. Y los libros, definitivamente, son la mejor forma de rendirles tributo. Así que bueno, esto es un libro de cuentos como declaración de principios. Y viene en el prólogo, y esa es otra parte que me gustaría leer. Ahorita les digo en dónde. Un libro de cuentos es como una declaración de principios, puntualiza Elena Poniatowska. A lo largo de sus páginas, la autora, sin esconder sus limitaciones, pretende rendirle homenaje al amor, a la soledad, a los niños, a los árboles, a las piedras del camino y sobre todo a la paciencia y la buena voluntad de los señores tipógrafos, formadores, correctores, impresores y encuadernadores que hicieron posible este libro. Un tributo a los estímulos mayores de la obra de Elena Poniatowska y la industria editorial, el espacio natural de los autores, la certificación de los poderes de la palabra. De Noche Vienes, 16 cuentos. Por el Día Internacional del Libro, Elena Poniatowska es el autor. Son 237 páginas y se lanzó, por lo que tengo entendido, el 12 de noviembre del 2008, el Día Internacional del Libro, por la Asociación Nacional del Libro, AC. Ahora, el resumen de la obra. Fíjense que esa parte va a ser algo interesante, porque no podríamos resumir esta obra sin antes platicar de cada uno de los cuentos, cosa que no voy a hacer. Son 16 y un prólogo de Carlos Monsiváis. Viene La Ruptura, Herbolario, Cine Prado, El Limbo, Canto Quinto, La Hija del Filósofo, El Inventario, La Felicidad, Castillo en Francia, El Recado, Love Story, La Casita de Sololoy, Meta Semiprieta, Entre el Durmiente y El Silbatazo, El Rayo Verde, El Gaulle de Minería y El Homólogo, que podría ser uno de los más popularcillos,
de noche viernes. Todos tocan diferentes etapas, temas, historias y representa o presenta de una manera literal, un poco romántica, un poco sensual, rayando en lo sexual, o al revés, ¿no? Sexual rayando en lo sensual, la vida cotidiana del mexicano, de a pie, vaya, ¿no? Presenta como el romanticismo del vulgo, vaya. Y pues bueno, creo que tendríamos que entender primero los antecedentes de quién era la señora Poniatowska para saber por qué pudo o hizo este tipo de cosas, ¿no? ¿Quién era? Hélène Elisabeth Louis Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor. Todo ese era su nombre, o es. No sé si se pueda recortar. Nació en París el 19 de mayo de 1932. Así es, nació en París el 19 de mayo de 1932 y es nacionalizada mexicana porque es por parte de su mamá tienen ascendencia mexicana y por parte de su padre es descendiente de la princesa, digo, de la nobleza polaca, así esos que usan coronas. Y por eso, aquí en México, después de un tiempo, ¿no?, se ganó el apodo de la Princesa Roja. Su familia emigra a México por la Segunda Guerra Mundial y ella tenía 10 años. Básicamente entra en el Windsor School, en el Liceo de México, y así la traen rebotando entre el Windsor y varias escuelas, ¿no? En 1949 la mandan a Estados Unidos y está en varios espacios, ¿no? En el internado católico en Filadelfia, el convento del Sagrado Corazón y en Manhattanville, New York. Nunca jamás en la historia hizo el bachillerato. Y en 1953, o por lo menos eso dicen sus biografías, ¿verdad? A lo mejor estamos equivocados. En 1953 trabajó en el Excelsior. Firmaba sus crónicas como Hélène y publicó durante un año una entrevista cada día. En 1955 en el periódico Novedades. En La Jornada. En 1961 publicó Palabras Cruzadas, que son como un conglomerado, digamos, de sus entrevistas reunidas. Y después en el 90 hizo otra cosa parecida, que se llama Todo México. Pero me salté como 40 años. En 1959 entrevista al astrofísico Guillermo Haro y se termina casando con él en el 68. Hay muchos que dicen que ahora sí que el amor nació a partir de esta entrevista. En 1962 se convierte en asistente del antropólogo Oscar Lewis, que además es uno de los que se le reconoce como fundador de la escritura testimonial, que es como la técnica de escritura que utiliza la señora Poniatowska, que es como este retratar periodístico de una situación, ¿no? En 1962 publica su primer libro de ficción, Lilus Kikus, que es una colección de cuentos que en algunos otros lados la vas a encontrar como en 1954. En 1963 todo comenzó en domingo. En 1969 Hasta No Verte, Jesús Mío, que fue de los primeros, o de sus, más bien, fue de sus trabajos que le dio como reconocimiento internacional. Y es donde conoce ella a Josefina Bohórquez, que es una lavandera, o Bohórquez, que es una lavandera. Y le comienza ella a platicar su forma de ver el mundo y lo comienza a contrastar con todo lo que había aprendido ella durante su crecimiento y viajes y la chingada, ¿no? Y empieza ella entonces a escribir De Noche Vienes. No, Hasta No Verte, Jesús Mío. Luego en el 71 hace La Noche, o escribe La Noche de Tlatelolco. Más bien recopila la información y lo documenta en un libro, que por ahí hay también como un chismecillo interesante entre que uno de los chicos del CNH o del Consejo Nacional de Huelga y ella, pues la información y los escritos y los manuscritos y las entrevistas y las opiniones eran de él, y ella lo único que hizo fue básicamente chingarle la libreta y publicarlo. Eso dicen, güey, no lo sé. Por ahí alguien me comentó que el nombre del libro de él y dónde lo puedo conseguir. Bueno, lo tengo en mi lista de libros por comprar.
Y sí me gustaría tenerlo, lo vamos a leer para poder tener una opinión o para poder tener como la otra visión de la historia, ¿no? Y que veamos también qué onda, pues con este chisme literario, ¿no? Se mantiene activa en la literatura, cultura y actividades de derechos humanos. Y siempre fue como muy social, siempre fue como muy en pro de la gente, del pueblo. Entonces, por eso también tiene este, si no digo este apodo o este sobrenombre de la princesa roja, ¿no? Porque era de la nobleza, pero era súper ultra comunista, como los libros de la CEP. Ah, su estilo usa o hace uso del lenguaje bien elaborado, claro y preciso. Y usa la entrevista o investigación para dar realidad y credibilidad a sus escritos o a sus temas sociales. Tiene variedad de testimonios en sus crónicas y son generalmente, o bueno, el 90% de las veces, textos sobre la sociedad, la vida, la mujer, el día a día de los mexicanos, la literatura y el mundo en general. Pero como desde una visión muy real, ¿no? Como muy sencilla, humana de ver las cosas. La obra en sí pues es una colección de cuentos, de 17 cuentos, como les decía al principio, y un prólogo del buen Carlos Monsiváis. Retrata y muestra diferentes realidades de la cotidianidad mexicana y congrega relatos de primer orden sustentados en la prosa y en el desenlace sorpresivo. La obra. Hice una investigación muy corta, la verdad a mí no me pareció nada espectacular el libro. Creo que me atrapó mucho más en el tema de cuando leí La Noche de Tlatelolco y creo que también por eso esperaba algo como más parecido a esto, ¿no? Esto está mucho más relajado, mucho más sencillo y mucho más fácil de leer, güey, ¿no? O sea, si no eres un lector ávido, si alguno de tus chicos, chicas, chamacos, chamacas, jóvenes, o tienes algún adulto, güey, que esté empezando, o alguna adulta, para que no se traumen, que esté empezando como que en este pedo de la lectura. Este es un buen libro, güey, está sencillo, los cuentos en realidad no son muy cortos, o sea, por ejemplo, La Ruptura 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, son 6, 8 páginas, güey, de este librito, o sea, no mames, es del tamaño de una mano, la neta te lo lees en una tarde, güey. Está agradable, está interesante. Y creo que también tiene como que un poquito de todo para todos, ¿no? Como que en los cuentos no tratan nada más de una sola cosa, sino van como un poquito para todos lados. Pero haciendo un paréntesis antes de continuar, sí quisiera hacer mención de dos cosas muy importantes. Una, todas la cantidad de cosas que tiene esta señora publicada, vamos a leer o vamos a darle una ojeada rápida. Porque pues tampoco nos podemos concentrar en ese tipo de cosas, ¿no? Empezó con el Illus Quicus en el 54 y escribió cuento infantil La Delita en el 2006, El burro que metió la pata en el 2007, Boda de Chimalistac en el 2008 y La Vendedora de Nubes en el 2009. Hizo teatro, Meles y Teleo, apuntes para una comedia en 1956. Después hizo todos estos temas, o bueno, más bien antes, hizo el tema de las crónicas. Palabras Cruzadas, 1961, que es el que les decía que contaron un chingal de sus entrevistas que le hizo a mucha gente, porque además yo creo que eso también le tuvo que haber dado como una visión bien interesante del mundo, güey. O sea, imagínate, güey, estás morrillo, güey, vienes de un país que nada que ver con Latinoamérica, güey. Nada, nada, nada que ver con Latinoamérica, güey. Empieza la Segunda Guerra Mundial, güey, todo este tema tan fuerte como de la represión racial y religiosa, güey. Y si la señora tuvo que huir a México y era polaca durante la Segunda Guerra Mundial, nos queda claro que es de la gente de David, güey, y está bien, no tiene nada de malo. Pero imagínate que desde que tienes 10 años, güey, ya te vienen correteando, ya te vienen cazando por tu forma de rezar. Entonces llegas a México donde las cosas no son más sencillas, güey, pero claro, eres aristócrata, eres blanco y tienes como que algo mucho más, una forma más sencilla de ver al mundo, ¿no? De hecho, las personas o la persona que le enseña, según una vez más la biografía que encontramos, que está aquí en internet, que fueron tres, los links, está en la cajita de las descripciones.
Se me fue el pedo. Malditas drogas. Ah, sí. Dicen que la que le enseñó a hablar español realmente fue su nana, su sirvienta, ¿no? Que probablemente también un poquito lo Frida Kahlo tenía este tema o esta raíz indígena que pues no les digas porque se vayan a amargar, ¿no? pero bueno, y entonces imagínate el contraste que vive, güey, de tener 10 años, llegar en barco, cruzar, tardarte 2, 3 meses en atravesar el puto mar, güey, salir de un país en guerra y llegar a otro tipo de guerra, ¿no? Y empezar a crecer, güey. Entonces, después, durante su adolescencia, última adolescencia o adultez joven, ¿no? Empiezas a entrevistar raza, güey. En un mundo en el demás en el que pues la mujer no era lo que es hoy. No porque tuviera menos vagina ni menos pechos, güey. Sino que tenía menos derechos, literal, ¿no? Podríamos decir que apenas las acababan de dejar salir de la cocina, que apenas estaban empezando a votar, que apenas, güey. Entonces, pues imagínate también las entrevistas y la información y como que esta parte del mundo que pudo obtener de platicar con toda esta bola de pendejos y toda esta bola de señoras que a las que pudo haber entrevistado, que estoy seguro que entrevistó más cabrones y más hombres que mujeres durante toda su carrera juvenil, güey, porque pues al final no era que no hubiera mujeres importantes o buenas para entrevistar, sino que eran como que oprimidas y escondidas, ocultadas por toda esta bola de pito chicos que pues lo único que querían era como que ser ellos, ¿no? El hombre de la casa, cuando todos sabemos que llegan a su casa y están casados y los regaña su señora porque la tienen chiquita, culeros. Pero bueno, entonces imagínate el tipo de forma que tenía que de ella que ver el mundo, ¿no? Regresando, Palabras Cruzadas, 1961, compilación de todas sus entrevistas. Todo comenzó en domingo, 1963, algo que ya leímos también en este canal y que la neta a mí sí hasta llorar me hizo, güey. La noche de Tlatelolco, Testimonios de Historia Oral, de 1971. Fuerte es el silencio, de 1980. Nada, nadie, Las voces del temblor, 1988. Creo, no estoy muy bien, verga, no me acuerdo muy bien, pero según yo, eso es también como otro tipo de crónica en la que juntó mucha gente para hablar de lo del terrible terremoto del 68, que por cierto, ya es septiembre. Alineen sus chanclas porque Mercurio está en el retrógrado y pónganse bien, verga, porque es el mes de los temblores. Para todos ustedes que viven en las zonas sísmicas, tectónicas. La luz y la luna, o luz y luna, las lunitas en 1994. Amanecer en el Zócalo, los 50 días que confortaron a México en el 2007. Y la herida de Paulina, crónica del embarazo de una niña violada, 2007. Ahora, para todo este proceso de transformación en México, la señora Poniatowska también fue uno de los autores. Fue una, perdón, de las intelectuales que decidió participar en este movimiento político, conocido como la Cuarta Transformación, para el desarrollo del programa, para el desarrollo del proyecto político. Lo cual también me parece muy interesante, güey, porque como un partido político o como proyecto político en México, si analizamos a los otros dos más grandes, pues uno lo patrocinó la iglesia y el otro lo patrocinó el narco, güey. Estados Unidos, ¿sí me entiendes? Entonces, me parece muy interesante que este tipo de personas, como pues, también un saludo, una reverencia al doctor Jarife, que también fue parte de este proceso, ¿no? Entonces, bueno, X, me estoy distrayendo. Amanecer en el Zócalo, los 50 días que confrontaron a México. Ya saben de qué se trata, ¿no? No les tengo que decir. No le den gracias, la colonia Román Jaramillo y el Güero Medrano, 2009. Ahora, fíjate, la edad que tiene la señora, güey, hasta la fecha sigue viva y sigue activa, güey, ¿sabes? No es como estos otros autores que tenemos o de los que hemos platicado, que llegaron a un punto en su carrera en el que dijeron, ya, ¿no? Yo ya no juego, a mí ya me vale madre, yo ya suelto la pluma, quiero ser feliz, ya no quiero escribir, y se van, güey, ¿no? Y dejan como que todo este pedo al aire. La señora sigue activa, güey, creo que hasta la fecha, bueno, no sé si hasta la fecha, ¿no, güey? Pero, o sea, hasta hace no muchos años daba conferencias, güey.
¿Sí me entiendes? O sea, iba a los lugares y hablaba y... Pero bueno, novelas escribió Hasta no verte, Jesús mío, en 1969. Querido Diego, te abraza Kiela, 1800... No te creas, 1987. No te creas, 1978, me confundí, perdón. Querido Diego, te abraza Kiela, 1978. Moletiques y pasiones, 1987. La flor de Lis, 1988. La piel del cielo del 2001, El tren pasa primero en el 2006, Pasado de la Reforma 2009, Dos veces única 2015, Cuentos, De noche vienes 1979, Domingo 7 1982, Tlapalería 2003, Llorar en la sopa 2014, Hojas de papel volando 2014. Hizo tres biografías: Gaby Bremer, 1979, Tinísima, 1992, y Leonora en el 2011. Y otras que vienen catalogadas o catalogadas como otras publicaciones: El último guajolote en 1982, Hay vida, no me mereces, 1985, que creo que esa también viene aquí. No, mentí. No viene. Todo México. Del 1 al 7, 1991 al 2002. Pasado la Reforma en el 96. Octavio Paz, Las Palabras del Árbol, 1998. Las Mil y Una, La Herida de Paulina, 2000. Juan Soriano, Niño de Mil Años, 2000. Las Siete Cabritas, 2000. Mariana Jampolsky, La Bugambilia, 2001. El Universo Nada. Biografía del estrellero Guillermo Haro. Y bueno, ya viene una... Podríamos ponernos a hablar mucho de sus obras y meternos como más, pero me gustaría que también pasáramos a esta otra parte de quién es esta señora según los premios, ¿no? Porque ya sé que necesitamos saber el street cred de cada uno de estos cabrones, güey. Tiene una página en Wikipedia que fue la que encontré yo, que venían como que todos juntos, ¿no? Porque en algunos... O simplemente es un copy-paste de esta. Y en otros como que le faltan, güey. Tiene, verga, o sea... Premio Mazatlán de Literatura, 1971, por Hasta no verte, Jesús mío. Premio Nacional del Periodismo en el 78 por sus entrevistas. Doctorado honoris causa, otorgado por la Universidad Autónoma de Sinaloa en el 79. Doctorado honoris causa, otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de México en el 80. Premio Manuel Buendía, 1987, por méritos relevantes como escritora y periodista, otorgado por varias universidades. Premio Coatlicue, 1990, como la Mujer del Año, otorgado por Debate Feminista y Divas. Premio Mazatlán de Literatura, 1992, por Tinísima. Premio Juchimán de Plata, 1993, en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, otorgado por la Fundación Juchimán. Doctorado honoris causa, otorgado por la New School of Social Research de Nueva York en el 94. Honoris causa, otorgado por la Florida Atlantic University en Boca Raton en el 95. Premio Alfaguara de la novela por La piel del cielo en el 2001. Doctorado honoris causa, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2001. Otro honoris causa por el Manhattan College de Nueva York del 2001. Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura 2002. Premio María Murs Cabot 2004, otorgado por la Universidad de Colombia. O sea, güey, doctorado honoris causa, otorgado por la Universidad Autónoma de Puebla 2002. Sí, sí me entiendes, güey. O sea, está pesada la señora, güey. Está pesada, güey. No hay otra manera de decirlo, güey. Premio Internacional Strachit de Martín 2008. Premio Rómulo Gallegos 2007 por El tren pasa primero. Premio Nacional de la Asociación de Radiodifusores en Polonia 2008. Premio Internacional Fray Dominico Winseri 2009. Premio Agustín Delgado 2009. O sea, varios años que se avienta a dobles, güey. Presea Rosario Castellanos 2010. Premio Eugenio Galo Espejo Ceballos 2010. Otro honoris causa por la Universidad de Puerto Rico del 2010.
Premio Biblioteca Breve 2011 por Leonora, biografía novelada de Leonora Carrington. Mención de honor y presea Diego Marcelo Morales y Talco 2011. Apenas vamos en el 11, güey, nos faltan por lo menos 20 años de premios. Doctorado honoris causa por la University de París. Por la Universidad de París 8, Vicences Saint-Denis, no sé si lo leí mal, 2011. Premio Internacional Alberto Spencer Schuberg Rosalito 2012. Premio Frida Dimitra Claro Witteve Villagómez, Bolivia 2012. Nombramiento de un tren del metro de la Ciudad de México con su nombre en el 2012. Mención de honor y distinción de las Higuerillas por parte de la Universidad OG Mandrino 2012. Todo eso se los voy a postear igual para que lo tengan ahí en la cajita de las descripciones. Premio Cervantes 2013, entregado el 23 de abril del año 2014 en el Parainfo de la Universidad de Alcalá. Medalla José Emilio Pacheco por parte de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán. Medalla Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes. Honoris causa por la Universidad de Sonora, honoris causa por la Autónoma de Chiapas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad de Ixtlalacua, CUI, del 2014 al 2017. Nombramiento de una preparatoria en Nuevo Laredo con su nombre en el 2016, la Unidad Deportiva Municipal Elena Peniatowska en Texcoco. Doctorado honoris causa, otorgado por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en el 21. Se le hizo un homenaje en el Palacio de Bellas Artes cuando cumplió 90 años ahora en el 2022. Imagínate 90 años hace un año, o sea, tiene 91 años ahorita aproximadamente la señora, mi tía. Medalla Belisario Domínguez, otorgado por el Senado de México en el 2022, entregada en el 2023. Y no vamos a decir qué pasó porque qué vergüenza con sus políticos, güey. Premio Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español, otorgado por la Secretaría de Cultura de México y la Universidad Autónoma de México, UNAM, 2023. ¡Órale, güey! Y tiene, o sea, premios y premios y premios a la verga, güey. Ahora, ¿qué es doctorado honoris causa y por qué se lo entregan tanto? Bueno, según la Real Academia de la Lengua, ¡ay, mi chicle! Un doctorado honoris causa, cuyo significado en latín es por causa de honor, es un título honorífico universitario que se otorga a personajes destacados que han realizado contribuciones significativas en un campo específico, han servido de manera destacada a la comunidad o bien como un reconocimiento a su trayectoria. Por eso tiene tantos, en tantos lugares, en todos lados, todo México y el mundo. No había visto yo nunca a alguien que tuviera tantos pinches honoris causa, güey. Como si se hubiera puesto de moda y lo regalaran o salieran a las azucaritas, pero no, güey, créanme que se los ganó. Es una autora nacionalizada mexicana y ahí me gustaría centrar nuestro análisis de hoy. Como les digo, mi opinión personal como libro es interesante, está bien, no se me hace nada excepcional ni fuera de lo común. Me parece que está interesante, no me resultó aburrido para leerlo, pero tampoco me despertaba en las mañanas y era así como, huevo, tengo que leer esto, ¿no? O sea, así como, bueno, pues vamos a seguirlo leyendo. Yo que soy más ácido, yo que soy más así. Sí tiene unas partes bastante interesantes, su narrativa me gusta y su forma de platicar el mundo me gusta. La parte que tengo que confesar, güey, muy personal, paranoica, punto de vista, es que me caga que esta concepción del mexicano que no es mexicano. Así. Me gusta, pero me caga esta frase de los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana, porque pues no, güey. ¿Por qué le quitan esa importancia nacional a México? Y creo que hay una
como platicamos ahorita en el libro que estamos leyendo de Juárez y la Revolución, de la Reforma y de Ayutla, hay como un diseño de esta nueva identidad del mexicano que se fue construyendo con diferentes cosas, ¿no? El tema de los murales, como lo explica la amable amiga, te mando besos en tu cara, de TikTok, de estilos de arte que me recontra ultra super mega cagan con la voz de Transformers, los murales, ¿no? El famosísimo Diego Rivera y todos esos cabrones, toda la identidad mexicana de los héroes patrios, ¿no? De los caudillos, de los... ¿cómo te diré, güey? ¿No? Nuestros héroes, si lo piensas, todos tienen como que esta parte como un poco de antihéroe, ¿no? Todos los importantes, por lo menos, y todos los que hasta la fecha nos hemos ido dando cuenta de que no son realmente lo que nos habían platicado. La historia siempre la cuenta quien vence, pero esta vez no la estamos contando nosotros. La sigue contando la iglesia, a la que le quitamos el poder, ¿no? Entonces es como una paradoja bien chistosa en México, pero bueno. Y esa es la única parte que podría yo dar como crítica, ¿no? Que no se nos olvide que, pues sí, güey, ¿no? Ella escribe de la manera que escribe y tiene esta visión tan personal y particular del mundo, pues porque viene de otro lado y se nacionalizó mexicana, güey. Que es lo único que vendría siendo ella como cualquier persona, ¿no? Que tiene padres extranjeros y... o una parte de su familia es extranjera y una parte es mexicana, ¿no? Les dicen gabacheras también a sus mamás. Entonces, esa es la única parte que como que me da así, ¿no? Y esta otra onda de que sus historias no son de ella, sino que es como que este argot periodístico de que voy y investigo y hago y después como que ya lanzo, ¿no? Está este otro tema del chisme, ¿no? Con este cabrón de... ay, se me fue su nombre ahorita y la verdad no se me ocurrió investigarlo. Me acabo de acordar ahorita que estamos platicando de él. Que es uno también como de los personajes principales de La Noche de Tlatelolco, ¿no? Entonces, creo que como todas las mujeres en la historia, siempre va a tener como muchas cosas muy polémicas. Siempre la van a tratar como de demeritar. Y no es mi objetivo con este... en esta conversación, güey, ¿no? Por eso leí cada uno de los premios que se ha ganado, güey. Porque me parece muy interesante, además, la temporalidad en la que vive la señora. O sea, si estuviéramos leyendo estos premios en 20 años de una mujer que lo vivió ahorita, pues también tiene un chingo de mérito, güey. Pero no estuvo tan difícil, ¿sí me entiendes? Pero imagínate en la época en la que vivía ella, güey, ¿no? O sea, en la época en la que creció ella, güey. Y ahora ve todo lo que logró, güey, ¿no? Literariamente, güey, con las palabras y con estar ahí chingue y jode, chingue y jode. Entonces también le tenemos que reconocer esta parte mexicana que sí tiene. Pero bueno, esa es mi comentario y esa es mi opinión. En conclusión, creo que es un libro que sí es bueno, que vale la pena leer. Que además está muy interesante tenerlo en tu biblioteca porque sí es una de las autoras, afortunada o desafortunadamente, dependiendo de tu opinión, sí es una de las autoras que representan nuestra literatura y una etapa de la literatura en México. Entonces sí es importante que las tengamos porque, pues qué tal que alguien las quiere leer en un futuro, te da como eso en tu colita y dices, ay, güey, no me acuerdo de este pedo, estoy aburrido y, ¿no? O sea, sí es importante el tener este tipo de cosas en tu biblioteca. ¿Por qué? Porque, pues, al final son nuestras autoras. Tenemos también que enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas que se puede, ¿no? Y que sí hay manera y que sí hay modo. Y, pues, esa es mi conclusión. Me parece como un libro interesante que hay que leer, que hay que tener. En cuanto a la recomendación, lo dejo a su opinión. Yo creo que los mejores libros, las mejores películas, los mejores cuentos son los que tienen el dos tipos de opiniones, ¿no? Los que te dicen y te recomiendan y güey, no manches, tú padrísimo, wow, salí y el otro tipo de culeros como yo que te dicen, güey, la neta a mí no me gustó, güey, estuvo aburrido, unas partes que sí, unas partes que no, para que tú puedas tomar la decisión y decir, güey, pues sí, la neta sí me latió o no. Hubo unos cuentos que me gustaron más que otros, hubo otros que la neta se me hicieron que, ¿no? Así como que, güey, chale, ¿no? Pero bueno, yo también, esa es solamente una opinión,
no es nada basado en nada, sino simplemente en ser un ávido lector de lecturas. Así que pues muchas gracias, sí, se los recomiendo, cómprenlo, la neta, o pídanlo, léanlo. No está en PDF, güey, porque no he encontrado yo la versión en la que vienen todos. Entonces voy a tratar de buscar pues los más cuentos que pueda para ponérselos en la cajita de las descripciones y pues que los puedan leer si les da la gana. Si no, también les voy a poner el link de la lectura un poco comentada o bastante comentada que hago. Y pues bueno, sin más por el momento, muchas gracias por venir. Vamos a leer un pedacito de La casita de Sololoy para terminar. ¿Qué no entienden? Me tienen harta. Se les aventó encima. Las niñas se desbandaron. La esquivaban entre gritos. Laura, fuera de sí, alcanzó a la de pelo largo y delgado y con una mano férrea prendida a su brazo, la condujo de regreso a la casa y la obligó a subir la escalera. ¡Me estás lastimando!